Y aquí es donde entra la historia de los arrieros, porque Tanta en algún momento y su historia, o mejor dicho, antiguamente también fue conocido como la tierra de los arrieros. En la actualidad ya no existen los arrieros. Ya terminó la llama aquí ya. Ya no hay llamas aquí. No hay. Nadie tiene ya. En nuestra reciente búsqueda por saber cuál es el distrito a mayor altura dentro del departamento de Lima, encontramos a Tanta, un pueblo remoto en donde por el alto friaje es difícil emplear la agricultura. Sus pobladores se dedican a la ganadería, la pesca y la textilería. Además, antiguamente era conocido como la tierra de los arrieros. En esta oportunidad conoceremos un poco más de Tanta. Buenos días, amigos, les saludo desde el distrito de Tanta, el distrito con mayor altura dentro del departamento de Lima. Así como lo escuchan, porque aquí nos encontramos a 4.325 metros sobre el nivel del mar. Todo esto es la plaza de armas de aquí del distrito de Tanta. Como ven, es un poco pequeña, pero está todo ordenado, limpio. Y hay que sumarle que de fondo tenemos el firmamento todo azulado. Eso le hace ver aún más hermoso. Y en esta parte encontramos un monumento en honor a la llama. Ahí claramente lo podemos ver que está con su sogadero, es como le conocen a eso que tiene en el lomo en este lugar. Y aquí es donde entra la historia de los arrieros, porque Tanta en algún momento y su historia, o mejor dicho, antiguamente también fue conocido como la tierra de los arrieros. Y aquí les doy una breve explicación qué es ser arriero. Arriero es la persona que se encarga de llevar las cargas mediante el uso de las llamas. Y pues esas personas tenían que caminar kilómetros y kilómetros de pueblo en pueblo llevando las cargas en los años de los 70 y de los 80, porque en esas épocas no existían las carreteras. Hoy en día, en la actualidad, ya hay muchas facilidades de hacer llegar las cargas y pues, como ya todos sabemos, las carreteras llegan a casi todos los lugares del Perú. ¿Cuál es su nombre, maestro? Toribio Reyes Jiménez. ¿Cuántos años tenía usted y en qué año fue arriero, maestro? Yo comencé a arriero desde los 15 años. ¿Desde los 15 años? Ajá. ¿Hasta los cuántos años fue arriero? Hasta 70 años. ¿Hasta los 70 años? Ajá. O sea, prácticamente hace 10 años nomás que dejó ese 15, trabajo. Sí. ¿Y cuánto le pagaban por llevar las cargas de un pueblo a otro pueblo? Ese tiempo nos pagaba 10 soles por carga. 10 soles por carga. Ajá. ¿Y cuánto se sacaba diario, más o menos? 60 soles, según las llamas que llevamos, según los carrieros. O sea, ¿usted iba arriando puro llamas o también alpacas? No, puras llamas. Puras llamas. ¿En la actualidad ya no existen los arrieros? Ya no. ¿Ya no existen los arrieros? Ya terminó la llama aquí ya. ¿Ya no hay llamas aquí? No hay. Nadie tiene ya. Me tomé el tiempo de investigar en San Google cuál es el pueblo, el distrito que se encuentra a mayor altura dentro de la región Lima. ¿Y qué creen? Google no me pudo arrojar esa información. Y pues seguí investigando y llegué a la conclusión de que el distrito o el pueblo a mayor altura es este en donde estamos, que es el distrito de Tanta. Y este pueblito pertenece a la provincia de Yauyos, aquí en la región Lima. Aquí en el pueblo, una de las principales fuentes de ingreso es la textilería. O sea, aquí las señoras tejen sus productos, tanto como sus gorras, sus chullos, sus mantas, todo a base de la lana de alpaca. Y aquí nos hemos encontrado con la señora Sara y con la señora Máxima. Señito, me dicen que aquí se dedican las señoras a la textilería. Esa es su fuente de ingreso. Sí. Y todo es a base de la lana de alpaca. De lana de alpaca y de la oveja. De la oveja también. Sí, hacemos. Esa mantita que usted tiene puesta es de alpaca. Es de alpaca con de la oveja. Está entreverado. Ah, está entreverado. Entreverado está la mantita que tenemos. ¿Y sus productos que ustedes tejen, lo venden también? También vendemos. Y también mis mandiles también están acá.
De la oveja. ¿De la oveja es? Sí, está mi mandil. ¿Lo venden aquí mismo en el pueblo vendimos o fuera? Vendimos también, vendimos lejos también. Sí, ¿lejos también? Sí. ¿Y aquí vienen todo los turistas o no vienen? Sí, vienen. ¿También vienen? Sí, también vienen. A ellos también les vendimos. Guantes, medias, chalina, pullover, todos le vendimos a los turistas. Y también a cualquier particular también. ¿A cualquiera que desee? Sí, cualquiera que desee, quien dice, señora, vende a mí, eso lo vendimos. Ajá. Sí, así está. Y señora Máxima, ¿eso que tiene usted es la púchica? La púchica. La púchica, ¿verdad? Hablamos para hacer pullover, guantes, chullo. ¿Eso que usted ha hilado lana de qué era? De carnero. De carnero, ¿ya está hilado ya? Ya, recién terminé. Y me dice, señorito, que usted también tiene sus productos allá en su casa. Sí. ¿Nos puede mostrar? Sí, te puede mostrar, vamos. Ya, vamos. Todo esto que vemos aquí son las prendas que nos ofrecen aquí las señoras en Tanta. Acá en Tanta. ¿Esto lo fabrican ustedes mismos? Sí, es sí, mi esposo fabrica esto y esto nosotros. ¿Y esto me dice que es lana de alpaca? De alpaca, pero de la lana fina suri. ¿Esta es la más fina? La más fina. Esta es la más fina, pues. Me dice que hay tres categorías. Tres esta categorías. Es la más fina. Esta es la más fina. ¿Este también? Sí, ese igualito tiene que ser. ¿Qué prenda es esto, señito? Es chalina. Chalina. ¿Chalina? Sí. Ah, chalina, ¿no? Ah. Este la manta también con sí, la fibra de alpaca, ¿no? Sí, este manta está entreverado, la alpaca con la oveja. La alpaca con la oveja está entreverado. Ah, está, sí. Esto ya se vende ya, a 40 soles. A 40 soles lo venden esa chalina. Sí. A ver, dime los precios allá, la gorrita. Esto se vende a 25. ¿Lana de alpaca también? Esta es de carnero. ¿Ese es de carnero? Sí, es de carnero. 25 soles. A 25. ¿Y de acá? Esto se vende a 15. 15 soles. A 15 soles. Este sirve a 50. 50 soles. Sí, escarpín. Eso es para poner aquí en la canilla, en la canilla. Sí, sí, sí. En la pantorrilla. Ajá, sí. Es así. ¿Eso es buscadito en la ciudad, señito? Sí, bien buscadito en la ciudad, sí. Sale bastante. Ajá. Uh-huh. Esos guantes también están así. ¿Y igual qué precio tiene eso? 15. 15. Esta es pulsera de vicuña. ¿Pulsera de vicuña? Mm. Allá eso es para las vicuñas. Ah, es de vicuña. O... así, para dama. Ah, eso es para las personas también. Ah, sí. Pulsera, pues. Ah, pulsera. Pulsera es pulsera. Ah, de la vicuña. Esta hemos cogido de allá de Machu Picchu. Ya llegó turista y vino conmigo así. Y yo le digo, mira, ¿cómo? Acá tanto lana que hay de vicuña. ¿Cómo no hacemos del toque en Belizo? ¿A ustedes han imitado eso de allá del Cusco? De Cusco. Llevó turistas de Francia, he visto en su mano y yo también es así. ¿Y a cuánto lo vende ese ceñito? A 10 soles. 10 soles. La manta. Las mantitas. Esto vale 300. ¿300 soles? Sí. ¿Y esto? También casi ahí, güey. ¿Casi igual? Sí, ajá, igual son. ¿Los bordados? ¿Ustedes mismos también lo realizan? Sí, 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 el mismo. Esto así, yo sí lo matizo. Ah, ese hacemos. Ah. Ese es nuestro trabajo de nosotros, pues. Es trabajar. Ah, eso vale 300. Ya, señorito, gracias. Ya nos vemos. Aparte, gracias. Una nueva oportunidad. No tenía tanta. Muy aparte de la textilería que todo lo realizan aquí las señoras y los señores artesanalmente, otra de sus principales fuentes de ingreso también es a través de la ganadería, con la crianza de animales vacunos, de camélidos, tanto como las alpacas, las llamas, también crían las vacas y las ovejas, pero en mayor cantidad crían las alpacas y las llamas. En menor cantidad ya crían las vacas y las ovejas. Así como también otra de las principales fuentes de ingresos de aquí las personas es la pesca, ya que aquí a unos cuantos metros atraviesa el río y ahí abundan las truchas. Una de las preguntas que yo me realizaba al llegar a este pueblo de la zona altoandina es ¿por qué lleva el nombre de Tanta? Y resulta que me he encontrado con un poblador y me empezó a contar que desde la provincia de Jauja, que queda a unos cuantos kilómetros de aquí, venían unos comerciantes vendiendo lo que es el pan. Pues en aquella época aún no existía el distrito de Tanta. Ellos venían por estos parajes vendiendo su pan y aquellos ganaderos que se encontraban un poco alejados de las estancias, otros un poco cerca de este lugar, bajaban y se reunían aquí.
porque aquí atrás podemos encontrar la iglesia en donde antiguamente existía una cueva y aquellos comerciantes al venir por este lugar se refugiaban aquí y los ganaderos que se encontraban en las estancias cercanas bajaban en dirección a esta cueva para poder adquirir el pan. Y con el pasar de los años, cuando las personas o los ganaderos se empezaron a asentar y crear su población aquí, le denominaron Tanta, porque Tanta es una palabra en quechua que traducida al español significa pan, y así viceversa. Aquí el pueblo de Tanta, pese a estar muy alejado en una zona altoandina, casi al pie del nevado Pariacaca y del nevado Tillacocha, cuenta con 3 niveles de estudio. Como ven, ya nos hemos alejado un poco de la población y eso que tenemos allá es el nivel secundario, así como el que tenemos un poco más abajo es el nivel primario y al costado se encuentra el nivel de inicial. Ahora mismo estamos en dirección a la catarata de Paccha, que es muy atractivo a la vista, pero que también tiene una leyenda, lo cual le hace un poco misteriosa. Todo esto que vemos aquí es una zona de pastoreo de aquí de la comunidad de Tanta, pero a este lugar solo pueden ingresar vacas. Y por la parte de allá, no sé si lo logran ver, está barbechado, está removido la tierra. Y me comentan que eso es porque están sembrando o han sembrado pasto, ya que aquí, dentro del territorio de Tanta, no pueden sembrar ningún producto de consumo, como es la papa, las habas. Prácticamente aquí la tierra de Tanta es muy alto y pues sembrar esos productos no crece, no da. Y es por eso que en esta parte encontramos la zona barbechada, porque han sembrado pasto. Y bien, en esta parte del camino voy a aprovechar para contarles la leyenda que encierra a la catarata de Paccha. Resulta que hace muchos años atrás, un poblador de aquí de Tanta estaba pasando a mediados de la 1 de la madrugada cerca a la catarata. Y cuando escuchó unas voces que venían de la catarata, pues no, y el señor lo que hizo es acercarse y al llegar a la catarata, en el centro se abrió una puerta. Y el señor lo que pudo observar es que en el interior de la catarata es como si estuviesen celebrando alguna fiesta. Habían personas tomando, fumando. Prácticamente es como les digo que estaban celebrando alguna fiesta. El señor se quedó muy asustado y empezó a correr en dirección al pueblo de Tanta. Y al llegar al pueblo, el señor no hablaba nada. Es como si se hubiese quedado mudo. Y así fueron pasando los días y el señor lamentablemente falleció. Esa es una de las leyendas que encierra aquí la catarata de Paccha, que no es muy contado aquí en la población, pero hemos podido averiguarlo y pues es muy misteriosa. Así como existe una leyenda que encierra a esta catarata, también hay claros testigos de aquí del pueblo que han escuchado voces al pernoctar cerca de la catarata. Y aquí tenemos un testigo, mi amigo Roosevelt Soto, que es un poblador de aquí de Tanta. A ver, Roosevelt, cuéntame tu experiencia vivida cerca de la catarata. Bueno, hace muchos años atrás yo vivía aquí cuidando las truchas de aquí de la comunidad de Tanta. Vivía en esa pequeña casita que podemos ver ahí, pues ahora luce abandonado este antiguo criadero de truchas. Pues al promedio de la medianoche, de la madrugada, se escuchaba como unos sonidos extraños, voces de animales, sonidos que provenían en sí desde la catarata. Y pues eso causaba un poco de temor. Y no solo a mí, a muchas personas que han vivido aquí cuidando las truchas en épocas más antes aquí en Tanta. Y cuentan, todos cuentan lo mismo, que esa catarata, hay sonidos raros, sonidos así hasta como vientos por las noches, que no te deja dormir por el fuerte sonido de aquello. Y es algo que todos de Tanta contamos eso, y eso hace muy misterioso este lugar aquí. Thank you.
Bueno, de esta manera vamos llegando a la parte final de nuestro recorrido por el pueblo más alto de la provincia de Yauyos y también del departamento de Lima. Quiero agradecer aquí a mi amigo Roosevelt porque nos ha guiado durante este día tanto a la catarata y aquí también dentro del pueblo. Aquí Roosevelt también tiene una página y un canal de YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar, Roosevelt? Sí, amigo, me pueden encontrar como Soto Roosevelt en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube. Pues nosotros continuaremos con más aventuras. Así es, vayan a visitarlo porque también tiene muy buenos videos, tanto de aquí de la provincia de Yauyos, así como también del departamento de Junín. Espero y les haya gustado este video. Conmigo será hasta aquí y nos estamos viendo en unos cuantos días más en un video nuevo. Cuídense.